Ya estábamos comentando de por qué había tantos alumnos en ciertas materias y pocos en otras. Y la anestesiología creo que era la mayor cantidad de alumnos que había. Alguien me dijo que era porque hacían la parte, era más didáctica, presentaban videos, o sea, algo ahí por ahí, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, pero al final la parte de oftalmología. Y ese rato no lo pensé, ¿no? La parte de oftalmología tiene una gran ventaja, que cuando ustedes tengan esas 2 semanas de prácticas, van a tener contacto con pacientes reales. Cosa que no pueden hacer eso en anestesiología, no les van a permitir intubar, estar en quirófano, entrar, digamos, a tocar al paciente, tener contacto directo, no se va a poder porque es otra área. Pero en la parte de oftalmología, obviamente el contacto es directo y las prácticas casi el 90% son con pacientes reales. Entonces, si alguno de ustedes acá les falta todavía la parte práctica, vayan con todo el conocimiento que es de todas las teóricas, porque los últimos tienen la gran ventaja de haber pasado todas las teóricas, y obviamente cuando estén en la práctica, porque la parte práctica en oftalmología en el instituto la cursamos en 3 o 4 distintos lugares, hacemos emergencias, hacemos consulta externa, hacemos atención pediátrica y exámenes complementarios. Entonces ahí yo creo que va a compensar y no estamos tan mal, pero lo ideal sería que vayan con el conocimiento, ¿no? Es una clase cortita, la próxima también es recorta, es más bien un complemento a la teoría que ustedes tienen en el libro, ¿ya? El tema es traumatismos oculares. Le hago una pequeña introducción porque obviamente cuando alguien tiene algún accidente y tiene algún compromiso en el sistema óptico o en los ojos, realmente es diferente en relación a otros órganos, ¿eh? Entonces, el órgano de la vista es uno de los órganos casi principales hasta para la sobrevivencia. Entonces, por eso el ojo es considerado un órgano vital. Y su afectación parcial o definitiva puede repercutir de manera negativa en la esfera afectiva del individuo y puede tener repercusión psíquica, económica y social. Por eso que a los que tienen traumatismos oculares abiertos, donde ha habido por ahí hasta un estallido de globo ocular, siempre el paciente tiene el apoyo de psicología allá en el servicio de oftalmología. Los traumatismos oculares graves pueden llevar a la pérdida irreversible de la visión, y según la magnitud pueden conducir a la pérdida del globo ocular. No se puede extraer el globo ocular cuando este ha sido comprometido casi en su totalidad. Y el pronóstico, obviamente, como en cualquier otra patología, depende mucho de la rapidez con que vayamos a tomar nosotros una conducta adecuada según la causa del trauma. Entonces, tenemos que ser nosotros en primer nivel, casi los primeros que tenemos que saber qué hacer para que este trauma no tenga mayor afectación en el sistema ocular. De ahí que la importancia de que en los servicios de emergencia o en centros de atención primaria exista un dominio de los pilares elementales de la conducta ante un trauma ocular y se tomen decisiones oportunas. Eso es lo más importante. No hay un dato así específico del Instituto Nacional de Oftalmología sobre la clasificación del trauma ocular. No sabemos qué tipo de traumas tenemos porque no tenemos bien estandarizado, pero obviamente hay un departamento que maneja este tipo de problemas y esta es una epidemiología de Estados Unidos y como ustedes pueden ver, generalmente el 34% de los traumas son contusos, el 5-6% es por ondas expansivas. Es principal causa de ceguera monocular. En Estados Unidos es la tercera causa de hospitalización y es la segunda afectación después de la catarata. Generalmente, en más del 80%, el sexo masculino es el comprometido
La edad promedio es la edad en que uno tiene una vida activa, más o menos los 30 años. De estos, pues el porcentaje total de traumas, el 4% son niños, y en el 50% de los casos las lesiones ocurren en el trabajo. Y en los niños, el 25% de ese 4% está en relación a los juegos infantiles. Y en los adultos puede estar también el 5% al realizar actividades deportivas, sobre todo el tenis, la paleta o el racket. Hay una clasificación internacional que evalúa el trauma. Y de acuerdo a esta clasificación, si tú sabes manejarla muy bien, evaluarla bien y tomar la conducta inicial, obviamente el daño va a ser menor. Entonces, en 1990 se estandarizó esta clasificación del trauma ocular, denominada el BETS, y se logró una definición integral de cada tipo de lesión, de mecanismo causal y de pronóstico. Esta es la clasificación del BETS. Como ustedes pueden ver, esta clasificación la clasifica en un trauma ocular cerrado y un trauma ocular abierto. El trauma ocular cerrado, asimismo, puede ser una contusión o puede ser una lesión lamelar o una laceración. Y cuando tenemos un trauma ocular abierto, este trauma puede tener una ruptura o una laceración, y la laceración puede ser penetrante, perforante, y dentro de esto también se incluye la presencia de cuerpos extraños intraoculares. Se decía que esta clasificación era todavía incompleta para la evaluación del trauma. Es así que en el 2002 se desarrolla la escala del trauma ocular, el OTS. Es un score que nos dice la probabilidad o la posibilidad de que cómo vaya a ir este trauma. Entonces, si nosotros aplicamos muy bien estas dos clasificaciones, el BETS y la OTS, se puede predecir la agudeza visual en 6 meses posteriores a la lesión, con un 77% de certeza y con un casi 91% de sensibilidad y 100% de especificidad. Este es un dato general que les pongo. No les voy a preguntar cuál es el porcentaje de sensibilidad en la clasificación del trauma ocular según el BETS y el OTS, ¿no? Y le voy a poner por ahí 90.3%, 90.9%, 90.96%. Eso sería de locos. Pero quiero que tomen en cuenta esto, no está en el texto, pero ustedes tienen que saber la clasificación y tienen que saber hacer un buen diagnóstico. Estas son las clasificaciones del OTS, el score del OTS, que nos dice en qué score estamos y la probabilidad del rango que nosotros podemos tener de acuerdo a la agudeza visual que tenemos, cuánto de porcentaje nosotros podemos lograr tener la agudeza visual. Que obviamente también está en relación al tipo de trauma que vamos a tener y la posibilidad también de cuánto podría ser de que nosotros podamos recuperar la visión. Es un dato nada más que les traigo. Y ahora sí pasamos a los traumas oculares cerrados, que el contuso es el más que se presenta dentro de los traumas oculares. Nuevamente es una agresión al globo ocular proveniente de una fuerza externa que no rompe la integridad de sus paredes o de sus membranas, pero que afecta la función visual de forma temporal o permanente. Y estos generalmente son golpes directos, puede ser un puño sobre la superficie del globo ocular, o puede ser un golpe con cualquier objeto romo o impacto con algo macizo, ¿no? Aquí en la cara, sobre una superficie. Entonces, los huesos alrededor, la órbita, va a proteger al globo ocular, pero siempre puede haber daño también de esta superficie y obviamente el trauma a nivel del ojo va a provocar que exista desde la parte anterior del ojo hasta la parte posterior lesiones. Pues cuando ustedes hacen el examen físico externo y estamos frente a un trauma ocular cerrado, vamos a observar estas características. Va a haber dolor, disminución de la agudeza visual. A nivel de los párpados podemos tener edema o equimosis, pueden existir hemorragias subconjuntivales, edema corneal, puede haber ifema, es decir, sangre en cámara anterior, puede haber iridodiálisis o ruptura de la raíz del iris, puede haber midriasis media por parálisis traumática de la pupila,
puede haber catarata traumática, una opacidad del cristalino. Este cristalino también puede estar subluxado o luxado, y la luxación puede ser a cámara anterior o a cámara posterior. En el polo posterior podemos encontrar hemorragia vítrea, hemorragias y edemas en la retina, ruptura coroidea, lesión isquémica por conmoción del nervio óptico, y en algunos casos, cuando el trauma es muy fuerte, puede haber abulsión del nervio óptico. Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento de la anatomía normal del globo ocular, obviamente a medida que nosotros vayamos haciendo el examen físico externo de cada una de las estructuras en orden, podemos encontrar este tipo de alteraciones. Hay que recordar que algunas lesiones pueden manifestarse días después del trauma ocular y en algunos casos hasta años, como es la catarata, el desprendimiento de retina y sobre todo la atrofia del nervio óptico. Hay personas que tienen la atrofia del nervio óptico y el único antecedente que tienen es que se han caído o han recibido algún golpe hace mucho tiempo. Yo lo que les recomiendo en cualquier tipo de trauma ocular es que hagan una historia clínica muy detallada. Todos los traumas oculares, a veces generalmente, son causa para que en algún momento el médico vaya a declarar a un juicio donde claro, el lesionado le ha iniciado al que lo ha lesionado, al culpable. Entonces hagan una clínica, una historia clínica muy detallada, pero tienen que hacer esta historia clínica de tal y como les llega al paciente. Puede que llegue así. O puede que ya no llegue con hematoma, pero les diga, yo tenía aquí todo rojo, estaba cerrado y recién ayer ya empezaba a abrir, por eso he venido. No, tenemos que anotar lo que en ese momento nosotros estamos viendo y no lo que el paciente nos diga. ¿Ya? Hay que evaluar el antecedente del trauma, el tiempo transcurrido. Hay que realizarle un examen oftalmológico completo que contemple la toma de la agudeza visual, obviamente los antecedentes primero, la toma de la agudeza visual, el examen físico externo, si podemos hacer fondo de ojo, le hacemos fondo de ojo y completamos el examen para que nosotros podamos tener un buen dato. Se puede solicitar exámenes complementarios de acuerdo a lo que yo esté sospechando, ecografía, una radiografía simple o una tomografía. Pero básicamente en cualquier tipo de trauma, sea abierto, sea cerrado, el manejo siempre va a ser por el servicio de oftalmología. Entonces, después de haberlo revisado, aunque tenga muy buena visión, al paciente lo van a mandar para una evaluación por oftalmología, por la especialidad, y si tiene algunas molestias leves, le vamos a dar un analgésico por vía oral. Nada más, y lo transferimos. Luego están los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños en el ojo pueden localizarse en la córnea o en la conjuntiva tarsal superior. No hay otro lugar más donde tengamos que buscar. Algunos pueden estar en el fondo del saco inferior, pero generalmente esos no provocan mucha molestia por el movimiento ocular a través del canto interno, son eliminados sin ningún problema. Pero los que sí van a provocar molestia van a ser estos, en la córnea y en la conjuntiva tarsal superior. Y el paciente va a tener clásicamente la sensación de cuerpo extraño, fotofobia, lagrimeo y ojo rojo. Puede también haber blefaroespasmo, hiperemia, cilio conjuntival a nivel la localización del cuerpo extraño, sobre todo cuando está a nivel limbar, ¿ya? En la córnea periférica. Y puede existir erosiones corneales lineales, este ya es más grande, más extensivo, erosiones corneales lineales cuando el cuerpo extraño está en el tarso superior. Entonces, generalmente nosotros utilizamos el colorante que es la fluoresceína y si no vemos nosotros en la superficie de la córnea que hay algún cuerpo extraño, entonces buscamos en el tarso superior y primero le aplicamos una gota de fluoresceína que es un colorante que va a teñir el defecto epitelial de la córnea y entonces nos indica específicamente casi dónde está el cuerpo extraño. Si no tienen fluoresceína, con la técnica de la inversión del párpado superior que aprenden en las prácticas, con eso yo reviso también, ¿ya? Hay que tener muy buena iluminación y obviamente un lente de aumento. Podría tener esas lupas que se venden ahora, ¿no? hasta para maquillarse, creo que hay las lupas. Pues una lupita siempre en mi mochila para que por ahí lo necesito para hacer un examen oftalmológico. ¿Cómo actuamos en los cuerpos extraños corneales? Estos cuerpos extraños, nosotros
nos retiramos. En algunos textos dice que yo podría ponerle o lavarle con solución fisiológica para que el cuerpo extraño pueda salir. Podría ser, yo la verdad nunca he intentado, pero obviamente si el cuerpo extraño corneal es más profundo, miren acá, esto está sobre la córnea y aquí está un poco más periférico, por eso está la reacción. Nosotros utilizamos un anestésico que es la proparacaína. Se puede utilizar cualquier otro anestésico, lidocaína, bupivacaína, porque le van a poner una gotita. A los 40 segundos ya actúa el medicamento y yo puedo retirar el cuerpo extraño, pero para los cuerpos extraños corneales necesitamos la utilización del microscopio, la lámpara de vidrio, porque este cuerpo extraño hay que retirarlo con una aguja de insulina que sirve como una paleta para sacar el cuerpo extraño. Y obviamente si nos imaginamos, el grosor de la córnea es más o menos como medio milímetro y un poquito más. Entonces, si ustedes no tienen un buen pulso y no tienen la lámpara de hendidura, el microscopio, pueden traspasar todo el grosor de la córnea. Pueden arrastrar microorganismos y pueden provocar procesos infecciosos que pueden llegar a la endoscopia. Entonces, cuerpos extraños corneales yo solo transfiero. No me voy a aventurar a querer extraer, ¿ya? En los cuerpos extraños que se ubican a nivel del tarso, en eso sí, yo también utilizo el anestésico que yo tenga, no siempre puede ser la propalacarina. Voy a hacer la técnica de elevación del párpado superior, como aquí se ve en la figura. Voy a encontrar el cuerpo extraño y con el cotonete que yo utilizado para dar vuelta el párpado, porque yo utilizo el cotonete, no el dedo, porque es muy grueso. Entonces, con ese mismo cotonete, con el otro lado que no he utilizado, retiro el cuerpo extraño. Barro esto y lo retiro. No tengan miedo si sangra un poquito, no hay ningún problema, sangrará una o dos gotas, pero no más. Retiramos y ya. Voy a cubrir con un antibiótico tópico en colirio o en ungüento, ustedes ya decidirán cuál antibiótico. Después voy a colocar un parche semicompresivo, porque esto lo que va a provocar es que este epitelio de la córnea se epitelice mucho mejor en menos de 6 horas. El no movimiento de los ojos hace que la reepitelización sea más rápida. Entonces ya para las 24 horas cuando yo le voy a controlar, el paciente ya no va a tener ninguna molestia. Siempre tienen que controlar a las 24 horas, siempre. Le piden al paciente que abra y que cierre el ojo. Y si el paciente aún tiene esa molestia de sensación de cuerpo extraño, transfiéranlo. Porque a veces uno piensa que ha retirado, pero pueden ser partículas o restos de algún alambre, algo, de esas virulinas, de virutillas que se usan, y eso se enclava en el tarso. Y eso necesita una pinzita fina para retirar. A veces nos retiramos todo. Entonces, si tiene sensación de cuerpo extraño aún, lo transferimos, ¿ya? Y obviamente si yo veo signos de infección o de inflamación, igual lo transfiero, porque cualquier cuerpo extraño puede provocar otro tipo de lesión. Luego está la laceración dentro de los traumas oculares cerrados, la laceración lamelar corneal o conjuntival. Esta es una fotografía, solo les pongo en la diapositiva porque para esto también necesitamos una lámpara de hendidura para ver. Lo único que probablemente nosotros podamos evaluar cuando estemos haciendo el examen con la lupa es que vamos a ver un área que está más opaca. Y eso nos puede llamar la atención porque la córnea tiene que ser transparente, ¿ya? Y en las laceraciones lamelares a nivel de la conjuntiva, miren, aquí está la herida. Es muy difícil también, esto sí nos podemos dar de cuenta, está abierto como una boquita. Y se dice que cuando esta lesión no supera los 10 milímetros, obviamente le aplicamos un antibiótico en ungüento, le ocluimos y revaluamos en 24 horas. Pero si esta lesión fuera más de 10 milímetros, esto hay que transferir a especialidad porque hay que realizar una exploración bajo narcosedación en los niños o en los adultos. ¿Por qué? Porque hay que descartar que no exista una afectación a nivel de la esclera o a nivel muscular. ¿Ya? Entonces, heridas a nivel de la conjuntiva que tengan más de 10 milímetros, hay que transferir. Y los traumatismos palpebrales, no sé si está en el texto, pero yo se los coloco porque en algún momento hemos recibido
pacientes que han recibido una reparación primaria, pero el gran detalle es que en vez de que esto esté restituido anatómicamente, lo que han hecho es transponerlo del borde palpebral. Entonces el paciente llega con lagoftalmos, llega con distriquiasis, porque las pestañas que tienen que estar así regulares, unas están hacia adentro y las otras hacia afuera. Entonces, yo le pongo el texto porque cuando se trata de heridas a nivel del párpado, pero que no comprometan el borde libre, yo eso sí puedo suturar. Como me han enseñado en cirugía, para puntos profundos utilizaré un hilo reabsorbible y para el superficial utilizaré un seda 6 o 7 ceros. Y nuevamente ya les han enseñado cuándo tienen que retirar los puntos, con qué tienen que cubrir, todo eso, ¿ya? Pero cuando existe traumatismo que va a comprometer el borde libre del párpado o que puede comprometer los conductos lagrimales, esos los tengo que tratar, porque esta reparación se hace bajo microscopio también químico. ¿Y qué es lo que tomamos en cuenta? La relación de la línea gris a nivel del párpado superior o párpado inferior. La línea gris es como un límite que nos dice que a ese nivel hay que colocar el primer punto acá para salir a este otro lado en la misma distancia. Delante de la línea gris ponemos otro punto, detrás de la línea gris otro punto. Y cuando anudamos cada uno de las suturas que hemos pasado, automáticamente se reconstruye el borde palpebral sin ningún problema. Y luego recién realizamos la sutura de los planos profundos y los planos superficiales. ¿Ya? Entonces, cuando hay compromiso del borde libre, no. Más aún si hay compromiso a nivel del canto interno. Entonces acá ya está comprometido el conducto lagrimal del inferior, porque aquí debe estar el punto lagrimal. En ese caso utilizamos un elemento que se llama colito de chancho o la sonda de Wurz, que es como un ensartador, como la aguja, pero tiene esta característica. Y nosotros lo que hacemos es, de acuerdo, este es un trauma inferior, entonces pasamos por el punto lagrimal superior, vamos, rodeamos todo y salimos por la herida inferior. Ensartamos este material que es de silicona o puede ser un tipo de sutura no reabsorbible, pero generalmente utilizamos este otro que es de silicona y hacemos pasar como un hilo por todo el sistema desde un punto hasta el otro punto lagrimal. Entonces, una vez que yo he pasado eso, acá donde está la herida se pone un punto o dos puntos para que se una el conducto y luego se sutura en planos como se sutura los párpados, todo. Y este material de silicona se puede quedar hasta 4 meses en el conducto, removiendo poquito a poco, moviendo y controlando. Al cuarto, quinto, sexto mes se retira y el canal se queda reconformado, porque cuando ha habido la lesión, yo le he puesto algo aquí que va a hacer que alrededor se produzca el tejido de fibrosis. Y cuando yo lo retire, esta fibrosis y este tejido va a estar nuevamente reconstruido. Entonces, heridas palpebrales que comprometan el borde libre del párpado, que además estén a nivel del ángulo interno, no tocamos, porque probablemente haya afectación de los canalitos. ¿Ya? Por ahí la pregunta podría ser, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez se pone a pensar. A ver, en heridas palpebrales que estén próximas al canto interno, ¿qué estructura principal de la vía lagrimal puede estar comprometida? Seguramente los canalitos. Luego vamos con la otra clasificación de los traumas oculares, que ahí están el trauma ocular abierto, donde están las lesiones penetrantes y perforantes del globo ocular. Hablamos de herida penetrante cuando un objeto filoso va a ocasionar una laceración de dispersión total en la pared ocular y donde no se observa la evidencia de un orificio de, este tendría que ser, aquí donde se observa la evidencia de un orificio de entrada, pero no de salida. Es decir, puede entrar hacia la córnea adentro, de la esclera adentro, pero no ha traspasado otra pared. Cuando traspasa la otra pared,
y tiene un orificio de entrada y de salida, a ese se denomina herida perforante o trauma ocular perforante. Todos los casos de traumas oculares abiertos tienen que ser evaluados por el especialista. No manipulen, no toquen, no retiren el cuerpo extraño. Si está ahí, no los retiren, porque yo al tratar de retirar puedo jalar los tejidos intraoculares. En el servicio de oftalmología, cuando lo evalúen, pues van a tratar de retirar con la mínima lesión que se pueda provocar si se los saca sin el cuidado necesario. ¿Ya? Y obviamente el tratamiento está enfocado a prevenir una endoftalmitis. Para esto se va a utilizar antibióticos intravitreos, se hará la reparación quirúrgica según la estructura anatómica que esté comprometida, ¿no? Córnea, iris, cristalina, esclera. Y el cierre quirúrgico deberá restaurar la anatomía y la arquitectura funcional para que el paciente por lo menos recupere algo de eso. Dentro de esta clasificación está el estallido del globo ocular, y esto obviamente se produce cuando existe un aumento brusco de la presión intraocular de manera súbita. Un golpe contuso directo que va a provocar obviamente que el globo ocular se rompa. Es como el globo, el ojo es como el globo con líquido. Si tú le das un impacto muy fuerte, por más que tenga un tejido resistente, hay ciertos lugares en los que se va a romper. Y esos lugares generalmente son a nivel, los lugares débiles, a nivel del limbo esclerocorneal, alrededor del nervio óptico y a nivel de la inserción de los músculos extraoculares. Entonces, en ese caso, a ese nivel puede haber la ruptura. Tiene generalmente un mal pronóstico y en estos casos está indicado la evisceración o la enucleación del ojo, de acuerdo a la integridad de las estructuras afectadas. Y se debe realizar el procedimiento quirúrgico precoz con el fin de evitar la complicación más frecuente, que es la oftalmía simpática. ¿Qué significa eso? Que este ojo, como está tan mal, el sistema lo rechaza. Pero al rechazar a este ojo, al ojo que está bien, lo empieza a rechazar también. Entonces, esa oftalmía simpática, ese proceso inflamatorio, hay que evitar retirándolo. Y acá les he puesto el término. ¿De qué significa evisceración y enucleación? Evisceración es el vaciamiento del globo ocular y se conserva la esclera. Entonces se hace suturas a la esclera, se pone la conjuntiva y ya está. Dentro de la esclera se puede poner también un material que simule que el ojo está lleno para que luego le pongan la prótesis ocular. Y en el caso de la enucleación, porque el trauma ha sido muy fuerte, se extirpa todo. Se extirpa la esclera, se corta a nivel del nervio óptico y obviamente lo único que van a quedar ahí por ahí serían los músculos y parte de la conjuntiva, ¿no? Lo que queda. Pero esos son los términos de evisceración y de enucleación. Y finalmente tenemos el cuerpo extraño intraocular. En este caso, lo más llamativo es que va a existir una disminución de la agudeza visual con antecedente de que el paciente haya estado golpeando un metal sobre metal, haya estado expuesto a alguna explosión o haya habido una lesión con proyectil de alta velocidad. Entonces yo sospecho que puede haber algo dentro del ojo. Se va a realizar un examen oftalmológico completo con tal de localizar, con el fin de localizar la herida de entrada y si es que se puede o no visualizar el cuerpo extraño en el polo posterior, ¿no? Realizar el fondo de ojo. Se va a solicitar una tomografía o radiografía, y está contraindicada la resonancia magnética. No, porque lo que yo podría hacer es que el cuerpo extraño dentro del ojo se mueva cuando le pida yo este examen y puedo provocar más daño, ¿ya? Y dentro de los traumas oculares ingresa también las calcificaciones químicas. Estas sí son verdaderas urgencias oftalmológicas, ¿no? Es una emergencia oftalmológica. Puede ser causada por noxas que afectan el globo ocular y obviamente esto se produce más en ambientes laborales o pueden ser accidentes domésticos. La fisiopatología es que uno puede estar expuesto a un químico que puede ser ácido o base o puede ser un álcali, y esto va a provocar una lesión de gravedad porque obviamente el álcali más que el ácido
provoca una penetración en los tejidos y va a provocar un daño. ¿Cómo yo puedo evaluar y saber el pronóstico en las quemaduras químicas? Generalmente, lo que yo voy a evaluar en quemaduras químicas es el grado de la isquemia del limbo corneal y la afectación o no de la córnea, la transparencia de la córnea. Este es un paciente que ha tenido una lesión con ácido y este con álcali. Y si ustedes pueden observar, obviamente hay un daño aquí, está con la coenzima, está totalmente desutilizado. Pero si ven en 360 grados, hay todavía vascularización limbar. ¿Miren? Y en este caso, por el traumatismo con álcali, a este nivel hay áreas de isquemia. Casi un 50%, por ahí un 80%, porque miren, todo esto está pálido. Y hay un grado de afectación donde todo el epitelio de la córnea y parte del estroma también ha sido comprometido. En el primer caso, probablemente tengamos una restitución completa del sistema del globo ocular, y en el segundo caso no. Va a haber una restitución con un leucoma, neovascularización, y el ojo puede llegar a la tisis mundi, es decir, se empieza a poner pequeño porque ya deja de funcionar. Entonces, tenemos que evaluar el grado de la lesión y obviamente ahí está el estado del daño del epitelio corneal y si existe o no existe isquemia. Y les pongo otra fotografía donde se ve que con la fluoresceína aquí hay un daño epitelial tanto de la córnea como de la conjuntiva, pero a medida que pasan los días, miren, la córnea es la que se restablece mucho mejor, más rápido, y la conjuntiva también paulatinamente, ¿no? Y eso vamos controlando. En relación al álcali, que obviamente produce más lesión, de acuerdo al grado de lesión que tengamos, obviamente, probablemente la lesión no se restablezca como nosotros quisiéramos. El tratamiento debe ser inmediato, ni siquiera nosotros tomamos la historia clínica y preguntamos nombre, edad, qué le ha pasado, le hacemos sentar, le tomamos la agudeza visual. No, el paciente ingresa porque hay ese dato de que algo le ha entrado al ojo, entonces ingresa directo al lavado ocular. Nos le ponemos sobre la camilla, ponemos el anestésico, le ponemos el blefarostato que nos sirve para separar. Probablemente ustedes no tengan, si no hay anestésico, sin anestésico. Si hay anestésico, lidocaína, bupivacaína, le pongo unas 2-3 gotitas, ya está. No tengo blefarostato, me voy a ayudar con la mano contraria para abrir los párpados. Y voy a utilizar un suero, puede ser solución fisiológica o Rinter lactato de 1 litro. Yo le hago un corte con la aguja verde y le hago un corte, ingreso con la aguja verde y al salir un poquito expando el tamaño del orificio. Y con mi mano más diestra sujeto el suero porque es pesado y con la otra mano me ayudo para abrir el párpado. Entonces le pido al paciente que mira a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, lavo fondos de saco, superior, inferior, y hago un lavado prolijo. Puedo utilizar todo un suero de litro en un solo ojo. Si es en ambos ojos, no lavo uno primero y lavo el otro después. No, tiene que alternarse entre uno y otro, porque el daño está sucediendo en ambos ojos. Una vez que he realizado el lavado, porque dicen algunos textos que se debe hacer por lo menos 30 minutos a una hora, o algunos dicen hay que usar 500 cc o 1 litro de una solución, pero uno se da cuenta que ya ha retirado todas las partículas cuando ve el globo, ¿no? Depende del tipo de trauma que haya tenido. Recién voy a entrar en el examen físico ocular. Recién le tomaré, le diré qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido. Le haré la toma de la agudeza visual, le haré el examen físico externo, le aplicaré un ungüento con antibiótico y corticoide. En este caso, como lo van a transferir, no tengan problema, puede tener corticoide tópico. Le voy a ocluir el ojo y le voy a administrar analgésicos y lo voy a transferir. El sistema o el instituto o la especialidad que se encargue de la evolución de este paciente para que tenga una buena resolución, ¿ya? Y la transferencia debe ser inmediata, en menos de 24 horas. Porque obviamente, de acuerdo al tipo de quemadura que tengamos, podemos tener perforación corneal, trichiasis, opacificación corneal permanente, entropio simple. Pues les digo y les vuelvo a repetir, generalmente el tratamiento por el especialista para evitar las complicaciones futuras, porque obviamente lo que uno quiere es siempre restaurar la visión. Y es un paciente con tisis mundi.
y el ojo deja de funcionar, por si blefa, por crisis de momento. Es desastroso cuando no se activa el tiempo. Si no tuviéramos suero, solución fisiológica o algo, agua de grifo. Agua. Y la estrago estaría positiva, es el posgrado lo hice en este instituto, es el Instituto de Microcirugía Ocular, queda en Barcelona, en España. Es un instituto realmente hermoso, tiene una vista hacia el mar. Esta es la sala de espera, esta es la biblioteca, y es una biblioteca donde tú vas, tienes un lugar y hay una secretaria que está de forma permanente. Y tú le dices, ¿sabes qué? Quisiera que por favor me des bibliografía sobre traumatismos oculares. Muy bien, doctora, muy bien, tiene tu correo todo, y en menos de una hora, si estás tú aquí en la biblioteca, te pasa más de 30, 40 artículos en todos los idiomas. Y te dice, si le hace falta algo más, me avisa. No, ya, no, por favor, está bien, suficiente. Y hay libros de toda la parte tecnológica, ¿no? Libros comprados, donados por los mismos docentes, y esta ventana tiene vista hacia el mar. Esto está en la montaña, pero está al lado del mar, este, en la playa. Y tú puedes ver y te puedes relajar y puedes estar todo el día. Tiene un comedor también que tiene una vista hacia la montaña, y un comedor donde se sirve un chef con su bonito clásico y todo eso. Platos exclusivos ahí en la zona, muy bien tratados todos. Este es el área quirúrgica, aquí está el doctor Webb, que es él, y aquí también está. Y aquí estamos de ayudando, a veces está, tengo una foto donde estoy ayudando. Entonces él es el cirujano, capísimo en el área de córnea y cirugía refractiva, capísimo. Yo alguna vez le tocaba el corte y le decía, doctor, quiero que me pase toda su sabiduría, no te preocupes, chat, me decía todo, lo voy a traspasar todo. Y cuando pasas conmigo, vas a ver que vas a aprender todo. No tienen envidia a los extranjeros, toda la Argentina también. Y son personas que son muy desprendidas, no hay ese, esa, ¿cómo se dice? Ese temor de que tú, si te enseña, tú le vas a quitar los pacientes. No hay ese temor, no hay envidia. Entonces tú tranquilamente, pues este es el quirófano, que tiene aquí cuatro pacientes esperando, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, aquí hay...